Buenas tardes, todos, todas y todes, estimada comunidad de la Preparatoria 8. Es un placer y un honor iniciar esta emotiva ceremonia de egreso de las generaciones 2018-2020 y 2019-2021. Nos hemos reunido virtualmente para reconocer el esfuerzo y dedicación de cada uno de las y los estudiantes del plantel 8 Miguel E. Schultz. Invitamos a nuestro presidium a encender su cámara. Gracias. Para dar inicio, haremos mención del presidium que hoy nos acompaña. Bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida, maestra Valle. Doctora Teresita Corona Vázquez, exalumna del plantel 8 Miguel E. Schultz. Bienvenida, doctora Corona. Arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director del plantel 8 Miguel E. Schultz. Bienvenido, arquitecto. Licenciada Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8 Miguel E. Schultz. Bienvenida, maestra. Doctora Arcelia Moreno Agraz, secretaria académica del plantel 8 Miguel E. Schultz. Bienvenida, doctora. Les pedimos ahora a las y los asistentes que hoy nos acompañan, por favor, enciendan sus cámaras. Sean bienvenidos todos, todas y todes. A continuación, la egresada Ana Karen Reyes Bernacho nos brindará un mensaje en nombre de las y los graduados de la generación 2018-2020. Adelante, Ana Karen. Gracias. Buenas tardes, bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director de nuestro plantel 8 Miguel E. Schultz. Doctora Teresita Corona, funcionarios, funcionarias, maestros, maestras, compañeros y compañeras. Bueno, primero que nada, me gustaría felicitarlos a todos por haber concluido con su último año de la preparatoria. Este año fue, por decirlo menos, complicado y diferente. Quizás ustedes esperaban poder abrazar a sus amigos, poder estar vestidos con togas y birretes, así como también tener una ceremonia dentro del auditorio de nuestra preparatoria. Pero nuestra realidad es diferente. A lo largo de su camino por la preparatoria, ustedes demostraron ser resilientes, valientes y también dedicados, lo cual merece mucha admiración y también el mayor de los reconocimientos. Fue difícil llegar hasta este momento, y quizás algunos de ustedes sientan que el tiempo se les fue volando. Así como otros tuvieron experiencias de sentirse desanimados y probablemente hasta de la pérdida de alguien a quien quieren. Sin embargo, no debemos olvidar que hoy ustedes están aquí porque como campeones lograron superar un nivel más de este reto. ¿Recuerdan aún su primer día? Quizás algunos de ustedes ya tenían uno que otro amigo, mientras que otros entraron sin conocer a nadie. En su primera clase, todos desmañanados, probablemente estaban algo asustados porque pensaban que sus profes serían estrictos, que era más exigencia o que quizás reprobarían algo. Pero poco a poco fueron adaptándose a su escuela. Lograron hacer amigos que el día de hoy tienen la certeza de que serán para el resto de sus vidas. Y también lograron experimentar algunos de sus días más felices, como ver a sus amigos y amigas temblar del frío en la alberca, bailar payaso de rodeo en la explanada, o quizás hasta lograron reconciliarse después de las tablas gimnásticas y ustedes saben a qué me refiero. Como quiera. El hecho de que estén aquí hoy es para celebrarlos, porque lograron superar el reto. Dentro de ustedes podrán reconocer que ya no son los mismos y las mismas que entraron. Ustedes lograron no tan solo crecer físicamente, sino también como personas. Quizás hoy sientan que no cerraron bien esta etapa, o quizás sí. Lo importante es que a pesar de las condiciones en las que estamos, ustedes seguirán adelante como ya lo han demostrado. Se entiende que sea un poco intimidante su entrada a la universidad. Algunos quizás duden sobre si la carrera que escogieron sea la correcta, o quizás otros tengan miedo de perseguir aquello que quieren. Lo verdaderamente importante es que recuerden que el tiempo siempre les será suficiente para aquello que les guste, y que por más arriesgado que les parezca perseguir sus ambiciones, no olviden que son aquellos que lograron atravesar su adolescencia, un Zoom parcial y una pandemia al mismo tiempo. Díganme entonces si no pueden con todo.
Por sí solos, ustedes han enfrentado algo que pocas veces la humanidad ha visto. Y mírense, cada uno tiene estrella. A partir de ahora, el éxito que vive dentro de cada uno saldrá como resultado de aquel esfuerzo y de aquella preparación que ustedes decían tener. Nunca es tarde para intentar cosas nuevas cada que se lo propongan. Por otro lado, sus amistades y esta preparatoria estarán siempre con ustedes, acompañándolos en cada paso que den. Porque no tan solo fue esta la escuela que los formó durante 3 años, sino aquella que les dio lecciones y compañeros de vida, para que el día de mañana, cuando ustedes triunfen y vean a las y a los demás triunfar, sepan que solo fue resultado de aquel esfuerzo que hicieron colectivamente durante estos años. Porque vamos, aquí hay un futuro cirujano que olvidó su cartulina, una futura diplomática a la que le pasaron la tarea, o incluso un gran pintor o músico que tuvo el apoyo de sus amigos para pasar química. Al final, todo aquello suma en lo que ustedes son hoy y serán mañana. No se sientan mal cuando llegue el momento de salir al mundo y aventarse a todo lo desconocido. Así como en su primer día, recuerden que siempre llegará quien los acompañe, así como siempre tendrán a quienes estuvieron con ustedes, y que los buenos momentos llegan. Si bien este año no fue color de rosa, sepan bien que los ha dejado varias lecciones. Es esta la época en la cual sus amigos les quedan a un mensaje de distancia, a una llamada o incluso a veces a una story. Sus profesores y profesoras estarán tan solo a un mail y podrán saludarlos en el futuro, cuando alguno de ustedes esté haciendo historia o trabajando en algún lugar a donde pocos llegan. Si sus padres están con ustedes acompañándolos en esta ceremonia, sepan que están infinitamente orgullosos de ustedes. Aunque a veces no parece, eso de es tu obligación es puro cuento y hasta ellos lo saben. Es momento de que ustedes digan, mamá, esto no es una etapa, es mi verdadero yo, y demuestren lo magníficos que son, y todo aquello que aprendieron a lo largo de estos años. Para concluir, usualmente para los discursos siempre se cierra con una frase motivacional de un pensador súper serio. Pero ustedes son rockstars, así que como un hombre sabio llamado Steven Tyler de Aerosmith alguna vez dijo, sigue soñando hasta que tus sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Karen. Brindemos un cálido aplauso virtual. Y gracias por tan emotivo mensaje. Les deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. A continuación, la estudiante Mara Adelina Martínez Villafuerte nos brindará un mensaje en nombre de las y los graduados de la generación 2019-2021. Adelante, Mara. Buenas tardes a todas y todos los aquí presentes de manera virtual. Bióloga María Dolores Valle, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director de nuestro plantel. Invitada especial, doctora Teresita Corona. Funcionarias y funcionarios, académicas y académicos del plantel 8 Miguel Schulz. Padres de familia, compañeras y compañeros de la generación 2020 y 2021. Mi nombre es Mara Adelina Martínez Villafuerte. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes en un día tan especial. Querida generación 2020 y 2021, tal vez no tuvimos la tradicional ceremonia de clausura este año. Tal vez no pasamos al frente a recoger nuestros diplomas, ni lanzamos al aire nuestro birrete junto con nuestros demás compañeros. Pero aún así, aquí estamos, con una sonrisa en nuestro rostro y unos ojos llenos de esperanza y satisfacción, porque estamos terminando la escritura de un capítulo y abriendo uno nuevo en nuestras vidas. Sé que solo pasamos un año y meses en las instalaciones de la preparatoria y creo que nadie se hubiera imaginado que iba a llegar a nuestras vidas una pandemia que nos iba a alejar aún más. Y para ser totalmente sincera, nos ha afectado de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Sé que es un momento difícil y un momento que no debió de haber sido robado a ningún estudiante. Pero es cierto que, en tiempos de crisis, la mejor versión de cada persona sale a la luz y que en los peores momentos los líderes brillan. Por otra parte, cabe recalcar nuestro profundo agradecimiento a los directivos, profesoras y profesores, personal administrativo, de mantenimiento e intendencia del plantel por todo su empeño, dedicación, amor, tiempo y esfuerzo durante todos estos años y aún más en estos tiempos tan complejos para todos, donde siempre dieron su mejor versión de sí para que llegara este día. La formación de una futura generación de profesionistas. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias, profesoras y profesores,
porque además de enseñarnos una asignatura, nos enseñaron una nueva forma de ver y vivir la vida. De la misma forma, queremos agradecer a todas esas personas que siempre han creído en nosotros, a nuestros padres, quienes siempre nos han guiado y acompañado en cada paso, cierto o incierto que damos. A ellos, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud, porque con su apoyo hemos podido concluir esta maravillosa etapa. A todas mis compañeras y compañeros de la generación 2021, les quiero agradecer por su grandiosa amistad, que estoy segura durará por años, porque juntos vivimos grandes experiencias en esta etapa. Juntos recorrimos los pasillos de la preparatoria 8, nos sentábamos en canchas, en jardineras o pimponeras a revivir momentos. Nos abrazábamos y saludábamos en cada cambio de clase. Esperábamos las gorditas del martes y el saludo y el provecho joven del vigilante. Son tantos recuerdos que vivimos que permanecerán para siempre en el libro de nuestras vidas. Por último, y muy importante, tenemos que agradecernos a nosotros mismos por lo lejos que hemos llegado. No ha sido un camino fácil. Querida generación 2021, les quiero decir que en la vida, lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo. Que hagan lo que en verdad les apasiona. Acepten los cambios profesionalmente. Tomen riesgos. Declaren metas. No le tengan miedo al fracaso. Ténganle miedo a no soñar en grande. Recuerden que todo lo que quieran y se propongan, pueden tenerlo. Así que reclámenlo. Trabajen duro hasta conseguirlo. Y cuando lo tengan, miren atrás y ayuden a alguien más. Trabajen y trabajen en sus debilidades hasta que se conviertan en sus fortalezas. Siempre den amor, porque el amor es una simple palabra hasta que llega alguien y le da significado. Elijan bien con quienes se relacionan. Traten de fijarse a diario una meta y aférrense con todo a ella. Nunca pierdan la motivación. Crean en ustedes y aspiren a hacer una diferencia. Recuerden siempre que el estudio será la llave que les abrirá las puertas del mañana. La preparación es la mejor estrategia para enfrentar las crisis de un mundo tan incierto. Nunca olviden de dónde vienen y también a dónde van, y que existe un futuro brillante y grandeza en cada uno de ustedes, ya que solo tú tienes el poder de crearte una vida extraordinaria. Termino citando mi frase favorita: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Ahora podemos decir con orgullo que estamos hechos en Prepa 8. Desde el fondo de mi corazón, les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias, Mar, por tan emotivo mensaje. Les deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos. Ahora daremos paso al mensaje que la doctora Mayra Santos Medina le brindará a ambas generaciones en nombre de las y los docentes. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel 8, Miguel Schultz. Doctora Teresita Corona Vázquez, exalumna del plantel 8. Licenciada Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8. Y doctora Arcela Moreno Gras, secretaria académica del plantel 8, funcionarios y funcionarias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco profundamente al arquitecto Ángel Huitrón por la invitación que me hizo para participar en esta ceremonia de egreso y así, en representación de mis compañeros y compañeras académicas, poder compartir y con tan honorable presidium unas palabras para nuestros estudiantes. Me gustaría iniciar mi participación retomando las palabras del pedagogo y escritor italiano Mario Lodi. Abro cita. Entendemos bien qué es una escuela cuando la vivimos, como si fuera el lugar donde ingresamos competitivamente y después de trabajar y estudiar juntos, nos vamos respetuosos y tolerantes. Es un hecho que los años en la preparatoria nos cambian, ya que además del conocimiento adquirido en nuestras materias, están las enseñanzas que de forma vivencial obtenemos día con día. Cada persona es una cuando ingresa y otra cuando se va. Pero también cada generación es diferente y los que estamos aquí viéndolos pasar nos damos cuenta de ello. A estas dos generaciones, 2018-2020 y 2019-2021, a las que hoy me dirijo, les tocó vivir circunstancias similares. Hace más de un año, una pandemia tomó desprevenida a la humanidad y puso a prueba sus capacidades para reaccionar. Así, sin previo aviso, la sociedad tuvo que ir adaptándose a todos los rubros de una nueva normalidad. Trabajar, estudiar, convivir, pasear, compartir, abrazar, dejaron de ser la preocupación habitual para convertirse
en la preocupación principal. Seguramente ha habido distanciamientos, separaciones, despedidas inevitables y permanentes, pero estoy convencida que también existe el deseo a no rendirse, a reencontrarse y seguir adelante. Prueba de ello es que ustedes, nuestros estudiantes, están hoy aquí. Me refiero, por un lado, a aquellos que probablemente ya han iniciado sus estudios de licenciatura y, aunque sin conocer su facultad o escuela, entienden en todo momento que el compromiso y la responsabilidad abonará a su paciencia y pronto estarán en sus aulas preparándose para su carrera profesional. Por otro lado, están también quienes en este año concluyeron la preparatoria y han tenido que terminar esta etapa de formación universitaria dejando entrenamientos, ensayos, actividades culturales y hasta el contacto frecuente con sus compañeros, quienes seguramente ya se convirtieron en parte importante de sus vidas. No obstante, ambas generaciones se darán cuenta que, como dijo Lodi, son ahora diferentes porque han adquirido más experiencia, más conocimientos y son más conscientes de ustedes mismos y de su entorno, más empáticos, más libres de pensamiento. Ningún camino es fácil y a ustedes vaya que se les puso a prueba. Desde la puesta en práctica del 100% del uso de herramientas y aplicaciones digitales para las clases y conferencias a distancia, que más bien parecían sesiones de espiritismo. Paola, Aarón, ¿están ahí? ¿Nos escucha? ¿Pueden vernos? ¡Manifiéstense! Pero ante todo lo difícil, está también la otra parte, la que pesa más, y es la fuerza con la que retomaron el camino, la manera en la que aceptaron su realidad y decidieron seguir adelante y hacerlo bien. Continuar en este camino que forma personas para integrarlas a un mundo que está esperando sus aportaciones para hacerlo girar a otro ritmo, a su ritmo. Hace unos años se iniciaron como universitarios y universitarias y se han forjado como tales. Así es, son universitarios y universitarias y con eso se vive en todo momento. Estudiaron en prepa 8, por lo que estoy segura de que tienen bases fuertes y suficientes para continuar. A nombre de mis compañeros y compañeras docentes, quiero señalar que nos sentimos orgullosos de ustedes y estamos seguros que son dignos miembros de esta comunidad universitaria a la que pertenecerán toda su vida y que con lo aprendido sabrán construir el futuro que ustedes, su familia, su país y el mundo necesitan. Y también, como dijo Jonathan García Allen, psicólogo español, abro cita, aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final. Cierro cita. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por tan sinceras palabras que seguramente quedarán guardadas en las memorias y los corazones de estas generaciones. Muchas gracias. Ahora me permitiré presentar a la doctora Teresita Corona Vázquez. Ella es una destacada exalumna del plantel 8 Miguel Schulz. Leeré una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Teresita Corona Vázquez es especialista en neurología con estudios de maestría en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del CONACYT. Además, investigadora en ciencias médicas F de los Institutos Nacionales de Salud. Ha sido la primera mujer en ser presidente de la Academia Nacional de Medicina de México en el periodo 2019-2020. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2013 al 2021. Actualmente es titular del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde fue directora general durante los periodos 2007-2012 y 2012-2017. Primera mujer en dirigir un instituto de salud en México. La doctora Corona Vázquez es miembro de diversos comités, por ejemplo, la World Federation of Neurology, G7 Strategic Working Group, Global Action Against Dementia de la World Health Organization, World Dementia Council de la Environmental Neurology Specialty Group, además del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha recibido múltiples reconocimientos, por ejemplo, el mérito de los profesionales en salud pública Dr. Manuel Velasco Suárez, del Consejo de Salubridad General, Presea, Mujer en la Salud, Mujeres de México, Cámara de Diputados. Además, el reconocimiento al mérito médico del año 2019. Este es el máximo galardón que se le otorga a un médico o médica en México. Bienvenida, doctora Corona. Muchas gracias.
por la presentación. Bueno, yo estoy muy honrada por estar aquí con ustedes compartiendo, como siempre, y lo he platicado con el arquitecto Huitrón, la preparatoria número 8 y ser Leoparda, pues realmente marcó mi existencia, mi vida, ¿no? Entonces, pues, en esta ceremonia de las generaciones 2018-2020 y 2019-2021, saludo a todos con mucho cariño y con mucho afecto al arquitecto Ángel Huitrón, a todas las autoridades que le acompañan, a todos los profesores que están ahí, profesoras, alumnas y alumnos principalmente, y pues finalmente saludo a toda la comunidad de esta preparatoria, trabajadores también muy especialmente, a los jóvenes estudiantes de estas generaciones que hoy egresan y que son la razón misma de ser de la preparatoria y de la universidad. Por supuesto, celebro mucho este fenómeno del aumento de la matrícula de las mujeres, en general en la matrícula universitaria, porque seguramente ayudará a lograr niveles de igualdad y de equidad semejantes entre hombres y mujeres, e irá modificando las conductas de acoso y violencia de género que actualmente se han visibilizado. Estamos todos de acuerdo con ello y la universidad tiene un programa muy amplio en este sentido. Simplemente pongo de ejemplo a Ana Karen y a Mar, que acaban de hablar con un entusiasmo, con una pasión, Mar, que seguramente las va a llevar muy lejos, no hay duda. Como dije, como exalumna, un gran honor, pero también una gran responsabilidad responderle a la preparatoria número 8 y estar el día de hoy con ustedes para proponerles a los jóvenes cómo se puede de alguna manera transitar en este periodo que ustedes están pasando. Quiero mencionar rápidamente a Miguel Schultz, que nació en 1851. Nunca hay que olvidarnos de los grandes personajes que nos han dado cabida. Él era alemán, nacionalizado mexicano, y desde muy joven destacó por su talento en las artes, principalmente en la escultura, e ingresó a la Academia de San Carlos, posteriormente a la Escuela Nacional Preparatoria, y en 1870 a la Escuela de Bellas Artes. A los 18 años de edad obtuvo el premio que lo determinó para iniciarse en la docencia. Fue jefe de clases de geografía y de historia en la Escuela Nacional Preparatoria, director de la Escuela de Altos Estudios y rector interino de la UNAM. La Escuela Nacional Preparatoria contó siempre con su palabra y sabiduría en las aulas, con su entusiasta entrega a la juventud, con los ideales de su esfuerzo educativo, y durante los 40 años de su vida docente, hasta el 31 de diciembre de 1922, en que dejó de existir en este mundo. Miguel Schultz, considerado el profesor más prestigiado de geografía, en 1913 fue nombrado catedrático de Historia y Geografía en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad por su destacada carrera como profesor y autor. La Universidad Nacional Autónoma de México lo honró con el grado de doctor ex officio y fue reconocido por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Academia de la Lengua y la Sociedad Científica Antonio Alzate. Estos datos, jóvenes, los pueden ustedes leer porque es una reseña del maestro Efraín Becerra Juárez de la propia preparatoria número 8. Ahora cambio y me permito mencionar al escritor Hermann Hesse, que seguramente leyeron o debieron haber leído durante sus años de preparatoria, en uno de sus principales libros titulado Demian. Max Demian responde a Sinclair, su contraparte: el que quiere nacer tiene que destruir un mundo.
Hermann Hesse despliega magistralmente la ruptura interior que un joven, y que ya lo mencionó Mar, debe llevar a cabo para encontrar su camino, su renacimiento, su identidad. Esto justamente es lo que sucede en la edad en que se transita en la preparatoria o el bachillerato. De ahí la gran importancia de hacerlo en el lugar apropiado, que sin duda son estas aulas de la preparatoria número 8. Los pasillos, la biblioteca, el teatro, las jardineras, la cancha, el campus en su conjunto de esta magnífica preparatoria. Y que en mi caso guardo en mi memoria como parte de mi ser. También la gordita a media mañana. Aquí, en esta preparatoria, encontré el camino profesional que debía seguir, la responsabilidad que esto significaba y la motivación necesaria para llevarla a cabo. Aprendí a amar a la preparatoria, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a mi país, como seguramente les está pasando a ustedes. Ustedes jóvenes que egresan, seguramente ya han elegido algún camino, una meta, una motivación para continuar sus estudios. Entiendo, y como ya se ha mencionado, que les ha tocado más de un año muy complicado por la pandemia del SARS-CoV-2, que tuvieron que terminar sus materias en línea, en ocasiones no con la suficiente infraestructura para hacerlo y sin la suficiente conocimiento para hacerlo. Esto, sin embargo, los hace más resilientes y fuertes ante la adversidad. En su libro, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, Alicia le pregunta al gato Crisón: por favor, ¿podría decirme qué camino debo tomar a partir de aquí? Y el gato le responde: eso depende del lugar a donde se dirija. No me importa mucho a dónde sea, dijo Alicia. Entonces tampoco importa a qué camino tome, le contestó el gato. Este párrafo ilustra atinadamente la etapa en que la que han transitado, la preparatoria, el estado físico y mental, sus emociones, la edad temprana de elegir un camino, la importancia de recibir la orientación, información de lo que existe en el gran universo del conocimiento y del comportamiento. En esta preparatoria seguramente encontraron el camino indicado. Si ustedes mantienen una visión amplia, no solo lo que se encuentra en la internet, en las redes sociales, más bien lo que encuentran en sus profesores, en sus compañeros. En estos tiempos en que los jóvenes son cibernautas, hay que apreciar el contacto humano, el lenguaje corporal de quienes nos acompañan todos los días, el afecto, el interés por el prójimo. Aquí se aprenden en la preparatoria las asignaturas que en ocasiones nos parecen muy aburridas e innecesarias. Pero más allá de eso, la solidaridad, la generosidad, el compañerismo y los buenos momentos que no van a olvidar. Por supuesto, también existen momentos no tan buenos o incluso desagradables que los hacen tolerantes a la frustración y los llevará a resolver problemas de comportamiento en un futuro, porque en la vida siempre nos vamos a encontrar con estas situaciones. Aprendieron que no deben promover el bullying, el acoso a la diversidad o a la violencia de género. Por el contrario, deben ser voceros para que estas conductas erráticas no se repitan continuamente. Ustedes son las nuevas generaciones y en ustedes confiamos para hacer que esta una sociedad incluyente y equitativa. El aprendizaje que recibieron es significativo, lo que quiere decir que modificó su conducta. No solo aprendieron matemáticas, cálculo, química, física, etimologías grecolatinas, higiene mental, danza, derecho, literatura, idiomas. No, son otros seres humanos
diferentes de los que ingresaron, más complejos, con mayor capacidad de desempeño en las diferentes áreas del conocimiento, pero también del comportamiento. La flexibilidad es una de las características de esta preparatoria y de la universidad. Les comparto brevemente un recuerdo personal que me parece un ejemplo muy claro. Cuando llevé la materia de artes plásticas, no podía dibujar adecuadamente. No tengo ninguna facilidad para hacerlo. Pasé horas tratando de hacer lo que el profesor me indicaba generosamente, pero fue inútil. Nos dio la oportunidad de enseñarnos acerca del arte abstracto y de pintar unas láminas al respecto. Yo realmente las hice con mucha intuición, más que con conocimiento, pero con mucho empeño. Pero tampoco sabía con certeza si era lo que el profesor esperaba de nosotros. Mi sorpresa fue mayúscula. Mis láminas fueron seleccionadas para una exposición en la Academia de San Carlos. Bueno, qué júbilo. Con eso aprobé la materia. Me sentí muy contenta porque se flexibilizó el profesor y en otra área más intuitiva de del arte pude yo desarrollar la materia y seguir un poco más adelante. No solo hubo enseñanza, hubo apertura, diversidad, oportunidad. Eso es la preparatoria, eso es la universidad y eso es lo que se requiere de la juventud, lo que requiere la juventud de ustedes. Por eso, los valores de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad Nacional Autónoma de México: legalidad, creatividad, cuidado del ambiente, lealtad, innovación, pasión, perseverancia, solidaridad, integridad académica, igualdad, calidad de vida, compromiso, amistad, afán por el saber, equidad de género, responsabilidad, laicidad, respeto, autonomía, libertad de expresión, honestidad y tolerancia son esenciales para el desarrollo del ser humano, del ser humano, de la sociedad, de nuestro país y del mundo. Agradecemos a los padres de familia que han apoyado a sus hijos para superar esta etapa y continuar haciéndolo con los esfuerzos que eso implica. Y esperemos permanezca esta colaboración y acompañamiento con sus hijos. Ellas y ellos son en quienes han puesto sus esperanzas y su vida. Estimados jóvenes que egresan, les deseamos un futuro promisorio, una vida profesional, personal y de trabajo satisfactoria, pero también de recreación, de responsabilidad civil y universitaria. Muchas felicidades por este importante paso en sus vidas, porque seguramente aquí se han tejido sus más grandes sueños y sus más profundos cambios y transformaciones. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada doctora Teresita Corona Vázquez, por honrarnos con su presencia. Gracias por su mensaje y además gracias por ser una inspiración para toda nuestra comunidad. Gracias. Ahora me permitiré ceder la palabra al arquitecto Ángel Buitrón Bernal para las y los graduados. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, maestro Raciel. Bien, pues muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Siempre he dicho que ser de los últimos oradores pues es lo más complicado porque ya casi todo el mundo dijo todo. Extraño muchísimo antes de empezar a leer mis palabras que con muchísimo gusto les preparé a todos y a todas. Quiero decirles que extraño de verdad muchísimo el contacto, la presencia, los gritos de los y las alumnas, de las mamás que están
en júbilo y estallan en júbilo cuando se enteraron que su hijo o hija pues acabó el bachillerato y es toda una celebración, una verdadera fiesta. Claro, hay motivos para celebrar. Se necesita esa retroalimentación y todos los y las oradoras me dirán si estoy estando o no de acuerdo. Como que espera, todavía falta eso de y a qué hora gritan, y a qué hora aplauden, y a qué hora hacen una señal de que estamos aquí. Pero bueno, como decía la doctora Mayra, que tiene mucha razón, a veces esto parece pues una sesión espiritista, ¿no? O afortunadamente en Zoom hoy no, porque estamos todos aquí, pero en clases a veces sí. ¿Sigues ahí? ¿Nos estás oyendo? Porque yo sí. Entonces sí, sí se convierte en algo difícil. Es toda una experiencia nueva y sí es un reto. Sí es un reto para todos y todas nosotras enfrentarnos a una pantalla sin saber si verdaderamente están allí o alguien se fue al refri y se perdió lo que estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con muchísimo cariño. Quiero saludar y agradecer profundamente la presencia de la bióloga María Dolores Valle Martínez, nuestra directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, exalumna del plantel 8, hecha en prepa 8. Ahí es cuando sentíamos y gritábamos y todos nos emocionábamos, se oía precioso el ruido, extrañamos todo eso. Pero bueno, esto es lo que hoy tenemos. Hay que valorar lo que teníamos, como bien decía Ana Karen o una de nuestras alumnas que me precedieron. Doctora Teresita Corona Vázquez, muchísimas gracias, exalumna de Prepa 8. ¿Por qué dimos una pequeña, solo una probadita de la carrera grande que tiene nuestra querida exalumna de Prepa 8? Porque eso es algo que ustedes pueden ser, jóvenes. Eso es a donde ustedes pueden llegar. Niños y niñas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Bien lo dijo una de sus compañeras. Los sueños están allí, solo hay que alcanzarlos, y sí se puede. Doctora Mayra Santos, muchas gracias por tan emotivas palabras, qué bonito discurso, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Es usted una académica talentosa, que estoy seguro que los y las estudiantes agradecen tenerla a usted en las aulas. Maestra Gabriela Espinosa Terán, gracias, nuestra secretaria general, por acompañarnos. Doctora Arcelia Moreno Agraz, muchas gracias, Arce, por acompañarnos también. Estimados y estimadas tutores y tutoras que también nos acompañan el día de hoy en nuestro presidio, muchísimas gracias por acompañar, no solamente hoy, hoy es la culminación de su acompañamiento y quién sabe, porque estoy seguro que muchos de los alumnos y las alumnas les van a seguir hablando a ustedes para decir, aunque ya están en las facultades e incluso los que ya están en las facultades, porque el día de hoy tenemos una generación doble, una celebración doble de las dos generaciones, estoy seguro que los van a buscar a ustedes, señores tutores, señoras tutoras, muchas, muchas gracias por invertir ese tiempo, por entregarles su corazón y por abrir sus almas a sus estudiantes. Muchas gracias. Por supuesto que agradezco la participación, saludo con mucho gusto a los y a las estudiantes. María, Ana Karen, muchas gracias por sus tan bonitas y emotivas palabras. Yo ya me hubiera parado a aplaudir. Aquí se ve extraño que uno se pare porque nos ven el ombligo y está extraño todo esto. Pero en el auditorio nos hubiéramos podido parar y aplaudir y gritarle y gritar porque ustedes son, y esa es su esencia. La fuerza que trae un leopardo es muy grande. Y el día de hoy, por supuesto que todos estamos muy contentos y muy emocionados por esta ceremonia que estamos haciéndoles a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos también en esta ceremonia de egreso a todos y a todas. Saludo también con mucho gusto a los alumnos que están allá en algún lugar, en la red, a la distancia, ahora sí que en sus casas, en sus espacios, en donde se encuentren. También espero que también haya papás, que es probable que haya papás incluso en sus trabajos, oyéndonos, viéndonos. Les digo que también les queremos agradecer que hayan estado con nosotros aquí. Deseo de todo corazón que en sus casas haya mucha salud, sobre todo en estos tiempos. Esta es una ceremonia de egreso histórica.
es la primera ceremonia virtual de egreso que organizamos en la preparatoria 8. Además, en esta ocasión tenemos una ceremonia doble, como lo había dicho. Estamos frente a dos generaciones de alumnos y alumnas que egresan de nuestro querido plantel. La generación 2018-2020, y ahí todo el mundo gritaba y se levantaba y gritaban más unos que otros, y la generación 2019-2021. Dos generaciones unidas por las complicadas condiciones de salud que afectaron al mundo. Y en consecuencia, nos obligaron a suspender muchas de nuestras actividades que cotidianamente estábamos acostumbrados a realizar. Todos y todas hemos vivido circunstancias muy difíciles. En este 2020, el año de la pandemia mundial, ha marcado sin duda nuestras vidas y ha impactado de muchas formas a nuestras familias. De hecho, es precisamente el motivo por el cual hoy esta ceremonia es doble y no como siempre lo había sido. Sin embargo, en la preparatoria 8 siempre hemos visto a la adversidad como una oportunidad. Espero que ustedes, ahora que se fueron y ahora que se van, esta generación, lo tomen así. Lo tomen como un reto. Ya lo dijo Ana Karen. Lo tomen como algo que hay que enfrentar y que eventualmente todos y todas vamos a superar. Su paso por la preparatoria fue distinto que el de otras generaciones pasadas. Ustedes han enfrentado desafíos que espero que los hayan hecho mucho más fuertes, porque estoy seguro que desarrollaron otras y muchas más competencias. Hoy, los y las graduadas del plantel 8 se llevan otras experiencias y espero que les sirvan para seguir enfrentando lo que les depara el futuro. Sin duda, esta terrible pandemia nos ha distanciado, nos obligó a valorar todo lo que teníamos. Todos y todas ahora vemos con nostalgia lo que hacíamos diariamente y que nunca pensamos que podía cambiar. Nunca pensamos que ya no lo íbamos a tener. La generación 2018 y la 2019 pudieron experimentar una pérdida. Y creo que nos dio la oportunidad de valorar nuestros espacios, nuestra convivencia y el contacto que teníamos entre todos y todas. Estimadas y estimados leopardos y leopardas, estoy seguro que hoy, para todos y todas, cobra más significado el recordar el lagartijero, las pimponeras, los momentos que pasaron allí. Hoy más que nunca van a estallar el martes de gorditas de chicharrón, el payaso de rodeo, como decía una de nuestras alumnas. Todas esas cosas cotidianas, ahora más que nunca, se vuelven muy importantes, no solo porque fueron parte de sus vidas, sino porque la pandemia no nos permitió seguir disfrutándolas. Claro que los y las universitarias debemos enfrentar los retos y seguir adelante con nuestras vidas. El día de hoy tenemos con nosotros dos ejemplos de exalumnas que un día estuvieron en nuestras aulas y que hoy son distinguidas académicas y personas destacadas. Que nos sirva eso de ejemplo. Y ese precisamente es el motivo por el cual nos están acompañando. Que ustedes vean que los sueños se pueden alcanzar, que las metas se pueden lograr, que nunca deben darse por vencidos, que ni la pandemia más grave los detenga para seguir con sus sueños. Nuestras invitadas especiales y nuestra directora general son ejemplo de perseverancia, de trabajo, de compromiso, de dedicación. Son mujeres que alcanzaron sus metas y hoy son muestra de que un alumno o alumna de la preparatoria 8 puede llegar hasta donde se proponga. En este país y en el extranjero tenemos ejemplos de exalumnos y alumnas que alcanzaron sus sueños y lograron lo que se propusieron. Por ello, estimados y estimadas leopardas, les digo, nunca, nunca se den por vencidos. Sabemos, como decía la doctora Teresita Corona, que no tuvimos las condiciones idóneas para que ustedes pudieran cursar el trienio de sus estudios. Pero también sabemos que todo el mundo vivió las mismas circunstancias. Por ello,
Estoy seguro que están preparados para continuar y que en algún momento podamos todos y todas alcanzar la normalidad nuevamente. El término del ciclo escolar 2020 fue muy complicado. Tuvimos que enfrentar retos juntos, tuvieron que terminar el ciclo escolar de manera híbrida. Fue la primera ocasión en la que se enfrentaron exámenes en línea. Muchos de ustedes tuvieron que terminar sus estudios a distancia y conocimos nuevas formas de estudiar y de aprender y obtener conocimientos en el 2020 y en el 2021. Aprendimos todos y todas a utilizar las TIC, las TAC como herramientas indispensables para poder continuar con nuestros estudios. Y aquí quiero aprovechar para hacer un reconocimiento y dar las gracias a sus académicos y académicas por el gran esfuerzo que hicieron para poder impartir sus clases. Todos y todas ellas tuvieron que adecuar sus métodos de enseñanza. Los procesos áulicos se transformaron en procesos virtuales y todos y todas tuvimos que adecuarnos a la nueva normalidad. También no podemos olvidar, quiero hacer una mención especial para los y las trabajadoras universitarias. Cada quien, cada uno de ellos, hicieron lo posible para establecer las condiciones propicias para que ustedes pudieran continuar con sus estudios. Por todo ello, las generaciones son, estas dos generaciones son especiales y únicas. Son generaciones que supieron crecer ante la adversidad y la Escuela Nacional, y en particular el plantel 8, los vio salir victoriosos ante estos retos que se nos presentaron. Cuando ustedes llegaron al plantel, les mostré un pequeño leopardo y les prometí que en 3 años se iban a ir más fuertes, más grandes, con más experiencia. Y creo que con lo sucedido en el 2020 y en el 2021, también se van con una capacidad de resiliencia que no esperábamos que desarrollaran. La adversidad también nos enseñó algo. Y creo que este es un buen ejemplo de que los tiempos difíciles nos dan nuevas herramientas para enfrentar nuestra realidad. Espero de todo corazón que hayamos fomentado en ustedes la mentalidad analítica y crítica. Espero que con toda la experiencia que ustedes obtuvieron estos años, sobre todo de las eventualidades y de la pandemia, en un futuro sepan tomar sus propias decisiones y busquen las mejores formas de resolver los problemas y las diferencias. Recuerden siempre que la universidad es una institución educativa que promueve el diálogo, el uso de la razón y que desea que las diferencias entre los universitarios se resuelvan en cordialidad y siempre privilegiando la cultura de la paz. Muéstrense orgullosos de pertenecer a uno de los mejores planteles del bachillerato, una de las mejores opciones para estudiar el bachillerato en este país. Demuestren en las universidades y en las facultades que el alumno de Prepa 8 está bien hecho. Jóvenes preparatorianos y universitarios, estoy muy orgulloso de ser su director. Les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes parte de sus vidas. Los vamos a extrañar. Sé que algunos de ustedes encontraron aquí su primer amor, sus mejores amigos. Hay quienes lograron conseguir trofeos, premios y diplomas. Hay otros que consiguieron experiencias inolvidables que conservarán como sus tesoros durante toda su vida. Han pasado 54 generaciones de estudiantes por este plantel. Y ustedes tienen el gran compromiso, como decía la doctora Corona, de ser quienes vayan a modificar y a cambiar las circunstancias de este país y del mundo. Necesitamos profesionistas y profesionales que mejoren las condiciones actuales. Estoy seguro que la Prepa 8 ha contribuido en la formación de futuros científicos, artistas, escritores, ingenieros, en fin, creo que hemos cumplido con la misión de la Escuela Nacional Preparatoria. Los felicito a todos y a todas. También felicito a las familias quienes han cuidado de ustedes desde siempre. Les agradezco a sus familias la confianza que nos tuvieron para que en esta escuela los educáramos. Gracias, papás. Gracias, mamás. Finalmente, les digo hasta siempre, queridos leopardos y leopardas. Esta es y será su casa. Nos veremos seguramente en algún momento. No olviden a su plantel. Siempre presuman en dónde los formaron.
Ser estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria es motivo de gran orgullo. Muchas gracias por ayudarnos a seguir construyendo una comunidad exitosa y creo que podemos afirmar que con respeto, equidad y pluralidad hemos formado mujeres y hombres de bien que pertenecen a la generación 2018-2020 y 2019-2021. Por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor director. Sin duda alguna, este mensaje quedará grabado por siempre en el corazón puma y en la piel de leopardo de cada graduado y graduada de nuestro plantel. Ahora me permitiré ceder la palabra a la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, bióloga María Dolores Valle Martínez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director del plantel 8 Miguel Schultz, muchas gracias por la invitación a esta emotiva ceremonia, como bien decimos, y tristemente virtual. Doctora Teresita Corona, distinguida exalumna del plantel 8, un gusto poder saludarla y coincidir con usted. A mis queridos alumnos que me acompañan en el presidium, Ángel Zahir, Mara Adelina, Ana Yáñez, Ana Karen, un gusto que puedan estar con nosotros. A los queridos tutores, funcionarios que están con nosotros en la pantalla de Zoom, un gusto que puedan estar también compartiendo con nosotros esta ceremonia emotiva. Me quiero dirigir también a todos los profesores y profesoras, a los padres de familia que nos acompañan y que seguramente están en la pantalla junto a sus hijos, pero muy, muy especialmente a todas mis queridas alumnas y alumnos del plantel 8 de las generaciones 2020 y 2021. De verdad es para mí un gusto compartir con ustedes este espacio virtual, que hasta poco más de un año nos era ajeno. Nos sentíamos raros, pero hoy todos, más rápido ustedes que nosotros, nos hemos adaptado a esta virtualidad como parte de nuestra vida personal y académica. Gracias a ello, hoy nos es posible verlos y estar con ustedes en este momento tan importante. Hoy culminan con éxito los esfuerzos que ustedes, mis queridos jóvenes alumnos y alumnas de plantel 8, iniciaron por aquel lejano año del 2018-2019, con el apoyo siempre de sus papás y, por supuesto, de sus maestros. Este día ven cristalizado uno más de sus sueños. Han obtenido valiosos conocimientos y han enriquecido su cultura. Han adquirido experiencias de todas, destrezas y habilidades que les brindarán un mejor desempeño en sus estudios superiores. Y además, en un contexto, como mencionaba en un momento, muy particular, ya que al final de su segundo año de bachillerato, la totalidad del tercer año lo realizaron a distancia, lo que implicó muchos retos y dificultades que ustedes, como grandes triunfadores, supieron superar. Queridas alumnas y alumnos, desde hace algunos días han iniciado el proceso de elección de su futuro, de su meta profesional, misma que los llevará en un futuro no muy lejano a ser destacados profesionistas, investigadores, académicos, artistas, políticos, servidores públicos. Cualquiera que sea su camino, indudablemente sé que lo harán con responsabilidad, compromiso, respeto y tolerancia, valores universitarios que siempre deben llevar consigo. Estén seguros que las decisiones que tomen en su vida profesional marcarán el rumbo de nuestro país. En ustedes, jóvenes, tenemos cifradas nuestras esperanzas para un México y un mundo mejor. En los próximos días, cuando concluya el trámite de pase reglamentado, formarán ya parte de las bases de datos que integrarán el nuevo ingreso a una de las más de 130 carreras que les ofrece nuestra Universidad Nacional. Los que ya están inscritos en una licenciatura seguramente ya lo están disfrutando. Me da mucho gusto ver que nuestros jovencitos
que entraron con miedo, pero con muchas ilusiones, en el 2018 y en el 2019, estén ahora egresando como adultos jóvenes y que en este 2021 ya saben tomar decisiones de vida. Confiamos en que cada uno de ustedes sea vocero de nuestra institución, de sus logros, de su afán de excelencia, y nadie mejor que ustedes testimonio de esta calidad. Reciban mis más sinceras felicitaciones por su entusiasmo y su participación en la construcción de lo mejor que tenemos en nuestra institución, ustedes mismos. A sus padres, mis parabienes y mi reconocimiento por el apoyo que complementa el triángulo básico de la educación integral, educando, educador y familia. Muchas, muchas felicidades, queridos leopardos, guerreros y, lo más importante, pumas. Deseamos que les vaya muy bien y que recuerden siempre con mucho cariño a su prepa 8, su prepa de Mixcoac, que nadie, de verdad, a lo largo de la vida, la olvida. Muchísimas gracias y gracias por terminar también su preparatoria. Felicidades. Muchas gracias por sus sinceras palabras, estimada señora directora general. Nos honra con su presencia y su mensaje quedará por siempre en la memoria de cada uno y cada una de nuestros graduados y graduadas. Muy bien, ahora les platico que hemos recopilado algunos recuerdos que muestran el paso de las generaciones 2018-2020 y 2019-2021 por nuestra preparatoria. Que lo disfruten.
Ahora, para cerrar esta ceremonia con broche azul y oro, les invitamos a corear nuestras tradicionales porras, primero Leopardos, Pumas y Guerreros, y después nuestro Goya Universitario. ¡Leopardos! ¡Leopardos, Pumas y Guerreros! ¡Leopardos, Pumas y Guerreros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Prepa de plateros! ¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya! 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 ¡Cachunga, chunga! ¡Cachunga, chunga! ¡Universidad! Desde casa, celebremos a las generaciones 2018-2020 y 2019-2021, que tanto amor, orden y progreso dedicaron a la Preparatoria 8 Miguel E. Schultz. Esta será siempre su casa, la casa de los Leopardos. Felicidades y hasta siempre.